estudiantes del quinto, sexto y séptimo año del Instituto Técnico Carnerillo visitaron el campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto en un recorrido que estuvo a cargo del área de comunicación académica de la Secretaría Académica de la Universidad. Pero además participaron de una propuesta que posee la Facultad de Ciencias Exactas. Hablamos de Exactas a la Carta, esta propuesta que tiene como objetivo articular y dar charlas a colegios de nivel secundario de la ciudad y de la región. Bueno, mi nombre es Carola Estudillo. En este momento soy subsecretaria de Vinculación Educativa, que es una subsecretaría que depende de la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de nuestra universidad. Y en este momento, bueno, estamos aquí en el campus de la universidad con una actividad que convoca a estudiantes de quinto, sexto y séptimo año del Instituto Técnico Carnerillo. Actividad surge por la inquietud de la escuela de participar de nuestro proyecto que denominamos Exactas a la Carta, que es un proyecto de divulgación científica que hemos construido el año pasado y que hemos logrado reeditar este año y que tiene un poco el objetivo de acercarnos a las escuelas de nivel secundario, los últimos años de la ciudad y de la región, con actividades de divulgación científica que tienen que ver con temáticas que creemos que son de interés, que son de relevancia social y que nuestros docentes, investigadores están tratando en nuestra Facultad de Ciencias Exactas, acercar un poco, ¿no?, la relevancia de la facultad en el abordaje y la solución de estas problemáticas socionaturales que involucran nuestros investigadores y aprovechar esa actividad también como una manera de acercar la oferta académica de la facultad a las escuelas a través de actividades que creemos que son atractivas para los estudiantes y para las instituciones. En este caso en particular, el Instituto Técnico Carnerillo vio la oportunidad de que en vez que nosotros vayamos a las escuelas puedan venir ellos, porque la modalidad es que nosotros visitamos a las escuelas con esta actividad, y poder hacer un recorrido por el campus y acceder a información sobre la oferta académica de la universidad en general. Por eso articulamos con el área de comunicación académica del área central, quien con mucho gusto se sumó a acompañarnos y ayudarnos en el desarrollo de esta jornada de actividad con la escuela. Soy Evelina Molina, soy comunicadora social y bueno, doy clases allí en el Instituto Técnico Carnerillo, de la misma localidad, Carnerillo, y bueno, y hoy vinimos con los chicos de quinto, sexto y séptimo, bueno, a conocer un poco lo que es la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la cual yo estudié, a conocer un poco las propuestas que brinden y por supuesto a lo que se propone desde Exactas, ¿sí? esta propuesta linda que tiene la gente de Exactas. Realmente, bueno, los chicos estaban muy contentos. Hay muchos chicos que no conocían la universidad. Principalmente, falta de los chicos de séptimo, que falta muy poquito para que finalicen. Todavía hay dudas con respecto a lo que quieren estudiar. Yo le doy clase a quinto y a sexto, y bueno, también se habla mucho de esto. Y bueno, y para ello, de hecho, las salidas son muy lindas, salir de la institución y bueno, y conocer toda la parte educativa, todo lo que ofrece la Universidad Nacional de Río Cuarto. También, bueno, los pone contentos, bueno, de hecho, si los ves, están muy contentos. Yo me llamo Kevin Leonel López, soy de Carnerillo, del Instituto Técnico Carnerillo. Venimos a conocer y ver cómo es todo, digamos, cómo es el ámbito de la universidad. Vinimos, hicimos pasantía hace como un mes y medio, vinimos a microbiología en el pabellón 3, así que teníamos más o menos idea cómo era. Sí, tengo ganas de seguir estudiando. ¿Acá qué carrera? Acá abogacía. Pensé que era más chico, era muy grande y también tenía muchos recursos, digamos, estaba muy bien preparado, digamos, en el ámbito de microbiología. Bueno, en Carnerillo nos recibimos de técnico en
industria de los alimentos. Mi nombre es Molina Rosario y vengo de la localidad de Carnarillo. Venimos a conocer el mundo de la universidad y para después no venir desorientados el año que viene. Estuve haciendo pasantías hace como 2 meses atrás y el año pasado vine a la JUPA. Y yo pensé que era más distinto, ¿no? Pero ahora ya... El que tenía miedo de venir el año que viene y no conocer, digamos. Pero gracias a la escuela que nos trajeron y ya venimos más orientados, más fácil hacer el año que viene para no venir sin nada, digamos. La escuela tiene hasta séptimo año, es para salir con el título de técnicos en alimentos. Nada que decir, son muy profesionales los docentes y mi grupo somos 17, hay mucho compañerismo, así que somos muy unidos. El Instituto Técnico Carnerillo está, bueno, en lo que es una zona manicera, por eso justamente tiene una salida en técnico de industria de los alimentos. Realmente los chicos, bueno, son 7 años porque es técnico. Y bueno, tiene más de 200 alumnos, cuenta la institución, y cada día se van sumando muchos más, porque bueno, con esto que les decía, que es una zona manicera, que tenemos una planta, van llegando familias, muchas familias que van llegando allí a Carnerillo, y bueno, siempre, todos los meses se están sumando chicos a la institución. Así que bueno, contenta, yo hace 15 años que doy clase allí, y bueno, estoy muy contenta de pertenecer a esta institución. Son 2 actividades que han elegido las escuelas. Una tiene que ver con el área de química y que tiene que ver con la problemática ambiental, y la charla se llama ¿Cómo el sol puede ayudarnos a limpiar nuestro planeta?, que está a cargo de la doctora Sandra Mikoski. Y otra actividad que tiene que ver con la temática de la microbiología de alimentos y que va a estar a cargo de la doctora Daniela Lombardo del Departamento de Microbiología. Y también contamos con la participación de estudiantes del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, como son unos 80 estudiantes los que nos visitan para poder organizar el recorrido por el campus. Tuvimos que pedirles ayudas a ellos y bueno, nos parece también una linda oportunidad para que los estudiantes interactúen con pares y se acerquen a la experiencia de ser estudiante en la Universidad de Río Cuarto desde la voz y la conversación que puedan desarrollar mientras recorren el campus. Bueno, este año pudimos generar muchas más propuestas que el año pasado. Tenemos más de 25 actividades que ofrecemos a las escuelas. Tenemos la agenda apretadísima, alrededor de entre 1 y 3 actividades por día en el mes de agosto. Así que el balance es muy bueno, ha habido mucho interés. Estamos pudiendo responder a todas las demandas de las escuelas. En algunos casos logramos ir a la región, en otros casos porque las localidades son más alejadas y no podemos coordinar con nuestros docentes, lo hacemos, pero de manera virtual. Así que estamos pudiendo responder a la demanda, que es mucha, y la respuesta es de mucho interés y mucha satisfacción para nosotros. Y bueno, desde la facultad hay mucho agradecimiento a los docentes que están reeditando hasta 3 veces la misma actividad para poder llegar a las escuelas interesadas.